pensamos 100.000 es un número que quizás no es tan grande frente a los canales de otras personas que hacen otros tipos de cosas, ¿bien? No sé, me puedes decir, wow, no sé, el Rubius tiene no sé cuántos suscriptores y Hola Soy Germán tiene cuántos suscriptores, pero déjeme decirle una cosa. Yo estoy muy orgullosa de estos 100.000 suscriptores porque siento que para hacer un canal educacional de guitarra, por lo menos he llegado bien y he llegado un poquito lejos. Bien, es lo que yo siento, es lo que siento cuando llegué al número. Obviamente, hay otros canales de guitarra que tienen muchos más suscriptores y obviamente que tienen más tiempo que yo. Pero con el tiempo que llevo en YouTube, creo que es justo lo que necesito como para seguir animándome a subir videos. Y eso es todo gracias a ustedes. También te voy a felicitar a ti por suscribirte a un canal que tiene que ver más con lo educacional y con la disciplina de un instrumento y no necesariamente suscribirte a un canal porque alguien te hace reír o porque ves un blog o porque ves un gameplay o etcétera. Bien, no necesariamente tiene que ver con entretenimiento, sino que también, aunque suene aburrido, pero es interesante, tiene que ver con tu educación. Y no hablo de la educación convencional, sino que hablo de una educación musical que quizás tú no encuentras en algún otro lugar. Un ejemplo claro era cuando yo era joven, vivía en una ciudad en donde nadie me podía hacer clases de guitarra eléctrica. Y nunca encontré a alguien, y yo sé que podía estudiar y volverme mejor, pero nunca encontré a alguien que me hiciera clases. La idea de abrir este canal, y muchos lo deben saber, es que al abrir este espacio, yo sé que mucha gente que no tiene los recursos o que simplemente vive en lugares muy alejados, puede por lo menos dos veces a la semana ver un video de guitarra eléctrica que les puede servir para tocar mejor y para crecer como guitarristas. Ahora, este proyecto yo no lo he hecho sola, lo he hecho con el apoyo de gente. Ya cuando tenía 30.000 suscriptores, una persona llamada Rodrigo en Santiago me contactó y me ayudó con su empresa que se llama Rock Go, que es el logo que siempre ves en las intros o en las promociones. Y Rodrigo siempre me ayudó a equiparme y siempre me ayudó a tener buena publicidad en su página, etc. Así que Rodrigo, muchas gracias. También tengo que agradecer a Douglas y a Alejandro, que son las personas que están encargadas de APIC. APIC es el plectro o la púa que yo ocupo, una que es como naranja, que me entrega ese tonito bien interesante que a mí me gusta tener. Y ellos siempre me han apoyado, siempre me han ayudado, siempre me han entregado las púas que necesito y obviamente las púas que tienen mis logotipos. Cuando ya empecé a tener más suscriptores, también se me acercó Víctor de Positive Grit en español. Y a él le tengo que agradecer porque él me ayudó a convertirme en artista oficial de Positive Grit y trabajar obviamente con todos sus productos. Víctor, muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, es la gente de Kiesel, que es con la compañía que empecé a trabajar con las guitarras. Tengo que agradecerle a Manny Huerta y también tengo que agradecerle al mismo Jeff Kiesel por aceptarme en el Kiesel Family, en la familia Kiesel, y obviamente pertenecer y ser uno de los artistas de la marca. Y obviamente a ustedes que están semana a semana comentando mis videos, compartiéndolos, discutiendo sobre el contenido y todo eso que me encanta. No saben, cuando un video recibe muchos comentarios, es muy agradable para mí porque sé que todos están atentos a qué contenido subo. Y obviamente, si hay celebración, hay premios. Y los premios son para ustedes. Voy a dejar en el link de la descripción mi dirección de la fanpage de Facebook de Lore Marilu GT. Y como primera publicación va a aparecer una imagen en donde se explicita que voy a sortear camisetas, remeras o poleras de Lore Marilu GT y púas APIC. Bien, van a haber muchos ganadores, no pienses que solamente va a haber una remera, así que sin duda participa. Todas las directrices están escritas en el post. Mucha suerte.
Antes de irme, otra vez les quiero dar las gracias a ustedes. Ustedes son los que apretan en el botoncito rojo y se suscriben y esperan el material todas las semanas. Les prometo que para Lore Marilú GT hay mucho, mucho, mucho más. Y voy a entregar todo lo que pueda en este canal para que tú te vuelvas un mejor músico y un mejor guitarrista. Soy Lore, te dejo un beso. Chao.